bestia Transformer. Guerra de bestias Transformer. En nuestro capítulo anterior, la firma de energía es idéntica a los encuentros anteriores con seres desconocidos. Se está acumulando una enorme... Lo que nos hacía falta, que nos visite el casero. ¡Muy bien! ¡Sean quienes sean! ¡No queremos hacerles daño a ustedes o a este planeta! Ya es demasiado tarde. Ustedes y sus enemigos han contaminado el proyecto. Iniciar secuencia de terminación. ¡No! Por fortuna, aún tengo otra carta bajo la manga. ¡Pero qué rayos! ¿De qué se trata? ¡Es el principio del fin! Otras voces, segunda parte. ¡Planetas y galaxias! ¿Qué puede ser? La luz al final del mundo. Optimus Primitivo, Cheetah y Tigretón, ¿me escuchan? Aquí, Tigretón. Se los explicaré en la base, diríjanse allá de inmediato. Código X. Enseguida. Lo he repetido desde que llegamos a esta bola de fango. ¡Vamos a morir! Aún no estamos perdidos. Rhinox encontrará la forma de enfrentar a estos seres. Se inicia secuencia de terminación. Regresar a Nexus Cell. ¡Se marchan! ¡Logramos ahuyentarlos! Lo dudo. Computadora, enlace con rastreador espacial. La luna. Ya no está. ¡Esos seres la destruyeron! ¡Idiotas! ¡Jamás fue una luna! Además, no desapareció. Computadora, amplifica la imagen. Del instrumento de nuestra destrucción. Así impresionante. ¿Y ahora qué hacemos? Cierren la base y carguen nuestras defensas. Yo me ocuparé de los demás. Computadora, activa programa Hora Cero. Activando. Rastreando firma de transmisor. Ahora veremos si mi confianza en el talento de Tarántula es justificada. Firma localizada. Estableciendo posición. La base maximal y sus defensas están desconectadas. Ah, sí. Computadora, rastrea base maximal. Utiliza frecuencia desconocida. Rastreando. Detecto dos maximales en el control de mando. No están funcionando. Las unidades Tarántula y Araña Negra están activas en vaina estasis. A la unidad Infierno, avanza hacia esa posición. Así que... mi leal súbdito aún se encuentra con ellos. Perfecto. Elementos de transmisión funcionando a niveles tolerables. Campos de fuerza al 55%. ¡Excelente! Es demasiado pequeña para los dos. Por supuesto que podría resultar muy romántico. Este planeta quedará extinguido en menos de un megaciclo. Yo no tengo tiempo para tus ridículas palabras. ¡Cargar Datatrax a Argon! No tendrás que soportarme por mucho tiempo, socio. ¡Ah!
A la realeza le interesará saber lo que ustedes están tramando. ¡Infierno Megatron! ¡Infierno Megatron! ¡Ah! No podrás comprar. ¡Muere, traidor! La firma del transmisor ya no está activa. Flujo de información abortado. Rastreo indica que la unidad tarántula no está funcionando. ¡No! ¿Qué ha hecho ese imbécil? Los sistemas se desactivaron. Y si mi vista no me engaña, desapareció una de las lunas. Rinox dijo que algo estaba pasando ahí. Aquí llegan Cheetah y Tigretón. ¡Estupendo! Ahora todos juntos podremos quedar reducidos a cenizas. ¡Cállate, Ratatrampa! ¡No debe escaparla! ¡Así que aún funcionas! ¡Debo remediar esa equivocación! Así aprenderás a no molestar a una viuda. Ay, pobre tarántula. Lo que es más, pobre de mí. Sí, tenía razón. Este basurero está a punto de explotar. Lo siento, socio, pero necesito tu base de datos para terminar esa nave. ¡Rinox! ¡Dinobot! ¡Excelente! El planeta está a punto de arder y esos dos están muy tranquilos. ¡Oh! ¡Optimus! ¡Las arañas! ¿Y yo que creí que nada peor podría suceder? Tigretón, Cheetah, lleven a Dinobot y a Rinox a la cámara R. ¡Rápido! Ratatrampa, tú y Águila registren la base. Nuestros visitantes predacones podrían estar aquí. Oh, ¡qué sentinela se encargue de ellos! No podemos desperdiciar energía. Siempre tengo que hacer el trabajo difícil. ¡Todo yo! ¡Todo yo! Vamos ya. Un detalle más. Si los encuentran, los quiero funcionando. ¡Ay! ¡Tenías que arruinarme la diversión, aguafiestas! Celda de transmisor reactivada.
se reinicia flujo de información. El plan de Tarántula sigue adelante. Él debió hacer... ¡Megatron! ¡La nave desconocida! Toda la energía disponible para la defensa. Rayo desconocido provoca que el planeta se haya sobrecalentado. La temperatura exterior es de 140 rads y sigue elevándose. Las defensas lo han soportado. ¿Por los planetas? ¡No! ¡Van a encender los depósitos de Energon! Brillante. Están provocando una reacción en cadena que va a fragmentar este planeta en átomos, destruyendo cualquier rastro de él. Simplemente para eliminarnos. ¡Qué descortesía! ¡Qué desconsideración para este planeta! Creo que me agradan estos seres. ¡Te agradan! ¡Pero si tratan de destruirnos! ¡Avispadator no quiere ser destruido! ¡Avispadator tiene planes! ¡Megatron nos salvará! Creo que no. Le he reservado esa tarea para Tarántula. Computadora, restablece la señal. No puedo complacerte. Las defensas maximales están a toda su capacidad. ¡Maldición! ¡Está lista! ¡Lo logré! Te felicito. ¿No sabían que estamos en tregua? La temperatura exterior es de 300 rads y sigue elevándose. Modular defensa según sea necesario. ¡Frijoles saltarines! ¿En cuánto tiempo estará listo Rhinox? Tal vez en un megaciclo. Recibió una fuerte dosis de ciberveneno. Computadora, proyección basada en información actual. Destrucción del planeta en 28.5 ciclos. No es suficiente tiempo. ¡Rata trampa, Optimus! Aquí, Optimus. Ve a la vaina, estasis de inmediato, valeroso líder. Hay algo que tienes que ver. Increíble. Es posible que se eleve. Por supuesto que se elevará, simio. Pero de nada le servirá. Sus sistemas solo responden a mí. Entonces modifícalos para que respondan a mí. Sigue soñando, Capitán Peludo. Computadora, proyección. Destrucción del planeta en 22.5 ciclos. Detesto arruinarles la diversión. Pero Tarántula no construyó esta cosa para que se eleve al explotar el planeta. Cada una de sus estructuras desconocidas fue diseñada con un propósito específico. Este está ocupado. Podría acercarme lo suficiente para retirarlo. ¿Con qué? ¿Con uno de tus famosos discursos de yo puedo hacerlo? Con la explosión de un transmisor. Bah, tú también volarías en pedazos. Si es la salvación de este planeta, habrá valido la pena. Si no, nada se habrá perdido. De cualquier forma, es la única solución que tenemos ahora. Desátenme, felinos. Tengo algo que hacer. No puedes hacer eso, gran jefe. Yo pilotaré la nave. No, lo haré yo. Estoy en deuda con ese mundo. Lo agradezco, pero solo un piloto tendrá oportunidad de alejarse de la explosión. Es por eso que soy yo quien debe ir. ¿Qué me dices tú, ratatrampa? El suicidio no es parte de mis obligaciones. Ni las mías. Preparen autodescarga en la celda del transmisor. 30 nanoclicks para alejarme de la nave. ¡Cuenta con ellos!
Igual que un ataúd. ¿Entiendes que es una locura? A veces las locuras dan resultado. Gracias por tu ayuda. Prefiero que vayas tú. Cuídate, Optimus. Estaremos esperándote. Que los planetas protejan tu energía durante toda la eternidad. Por si acaso no puedes volver, ¿me heredas tu camarote? No, suceda lo que suceda. Quiero decirles que son la mejor tripulación que he tenido jamás. Ustedes siempre dicen tantas tonterías. Fue lo mismo que pensé. Los códigos de mando han sido modificados. Optimus está piloteando la nave. Ah, ¡qué delicia, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Ahí está el gran jefe! ¿Cómo lograste que la señal penetrara las defensas? Abrí un orificio para introducir un pulso de espectro. Renox me enseñó cómo. Desearía que estuviera aquí. La nave Vaina se acerca al objetivo en 15.7 ciclos. Optimus. Estoy acercándome. Y no hay señales de defensa. ¡Está acercándose! ¡Computadora, cuánto falta! Destrucción del planeta en 5.3 ciclos. ¡Oremos! ¡Porque ahora sí nos ha llegado el final! Construcción desconocida en la mira. ¡Adelante! ¡Secuencia de encendido! Comenzando. Encendido en 30 nanoclicks. ¡Volar escotilla de Vaina! No puedo complacerte. La escotilla de la Vaina está sellada. ¡Eso es imposible! Ah, te aseguro que no. ¡Megatron! Es irónico, ¿verdad? Ambos pensamos en el mismo plan para destruir a la máquina desconocida. Por desgracia, en mi versión el piloto desciende, o debería decir, muere con su nave. Ya casi está dentro de la estructura desconocida. ¿Por qué no se proyecta? ¡Ah, vamos, valeroso líder! ¡Sal de ahí! Muy tarde. Adiós, Optimus. A los maximales les fascina sacrificar sus vidas, ¿verdad? Por desgracia, en esta ocasión, tu torpeza te destruirá a ti y a tus maximales. La guerra de las bestias ha terminado, Optimus. Ustedes pierden. Bien. 9. ¡No! ¡Megatron!